Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jesse Press, nuestra historia con el Hertz. En nuestro último episodio vivimos una derrota con una victoria contra el Aberdeen, 1-0 gol de Jason Kerr. Después, ya fuera de cámara, hemos sufrido una derrota con el Rangers, 0-1, gol de Boateng. Contra los datos del partido, pues un tiro a puerta, un gol. Tuvimos cuatro ocasiones. Cuatro disparos a puerta, ocho disparos en general, y ellos nos ganaron con su único tiro a puerta. Así que eso fue el resumen del partido. Una vez más la frustración ante los dos grandes de Escocia. Después perdimos el derbi también, con un gol de Zane Westbrook, 1-0. Un partido que no jugamos bien, la verdad, con alternancia, pero bueno, acabaron llevándose la victoria con un insolitorio gol. Lucas Gómez falló un penalti que no hubiera dado al empate por lo menos, así que derrota en el derby. Y después nos hemos recuperado con una victoria ante el San Mirren con dos goles 2-0, uno de Rafinha en el minuto 4 y otro de Lucas Gómez en el 78. Y ahora vamos a afrontar el partido de cuarto de final de la Scottish Cup. Vamos a buscar la semifinal ante el Dundee United. En la Premiership seguimos terceros con 53 puntos, le sacamos 5 al Hamilton y 12 al Aberdeen. Y además le sacamos 15 al Ross County, con lo cual las plazas europeas están cada vez más cercanas, más cerquita. Y nos quedarían 5 jornadas para terminar la fase regular, antes de dividirse la liga entre fase de campeonato y fase de descenso. Así que lo tenemos bastante encarrilado para por lo menos intentar asegurar la tercera plaza que nos dé para sitio en la Europa League. Pero bueno, eso será ya en otro momento. Vamos a ir al partido. Vamos a ir a selección de equipo. Vamos a ver. Gómez, Smith, sí, Rafinha, Malet, Tuit. Vale, Malet, Tuit, Barone, Soutar, Flatman, Kerr, Fernández, Stone, Soutar. Sí, porque Manquillo Ligo sigue lesionado. No, va a jugar Logan. Y Soutar va a jugar como central con por Flatman. Y Kingsley va a jugar por Fernández porque Fernández necesita un descanso. El rival como juega con un 4-4-2. Vale, entonces nos enfocamos por el medio. Vale. Bueno, pues vamos con este 11, vamos al partido. Vamos a intentar plantarnos en semifinales, que es el objetivo marcado por la directiva. Y vamos allá a ver. Vamos, eso es lo mejor ahí hoy. Jugáis como habitualmente. Defensa, confío en vosotros. Confío en vosotros y confío en vosotros. Enviamos al segundo. Vamos a poner el sonido. Y allá vamos. Juega la pelota el Hertz. Toca Tweet. Abre para Rafinha, que se interna rápidamente por la banda. Intenta poner el centro. Finalmente será saque de puerta. Archer. Juega el largo. Kingsley corta. Rafinha la baja para Male. Male para Kingsley. Toca para Kerr. Kingsley con Tweet. Male. Tweet, Rafinha. ¡Ay, qué mal pase! Corta la defensa, recupera Kerr. Male, Tweet. Tweet busca la banda para Logan. Logan busca un centro. No lo encuentra. Recupera Smith. Tweet. Logan la pone al medio. Rafinha. Al lateral de la red. Bueno. Minuto 5 de encuentro. Tenemos la posesión. Pero no. Todavía no hemos llegado con claridad. Juega Smith para el Dundee. De corta a Kingsley. Recupera Gómez. Gómez no sabe a quién jugar. Toca atrás para Kingsley. Pelotazo largo buscando a Gómez. Sí, señor. Se escapa Gómez. Gómez, gol, 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 gol. Gol. Vamos. 26 goles esta temporada, Lucas Gómez. Es nuestro bicho, nuestro bicharraco. Ahí tenemos el pelotazo. La carrera de Gómez. Como le gana la aceleración al defensa. Y la cruza, muy bien, al palo, justo a la base del palo, para hacer el 1-0.
Venga, vamos. Minuto 15 de partido. Sigue el 1-0. No hay muchas novedades por ahora en el más allá. Juega Chalmers para el Dundee. Chalmers con Fuchs. Fuchs toca para Glass. Shankland, Gordon. Cuidado. Disparo de Shankland a la mano de Stone. Stone, pelotazo largo. Tortopoku, Chalmers. Glass. Glass. Para Swanson. Opoku. Glass. Toca el Dundee en defensa. En línea de medios. Swanson la regala, Frafinha. Para Tweed. Tweed juega con Gómez. Busca la banda derecha, no, Barone. Barone con Kingsley. Kingsley juega para Rafinha. Rafinha, el portero salió, queda más salida de gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Tyler Smith. 2-0. Aquí tenemos repetición. Kingsley juega para Rafinha. El portero no sabemos dónde iba. Cortó, pero Smith engancha de volea. Y hacen 2-0. Buena ventaja ya. Venga. Ahora intentar que no se estropee la ventaja. Kingsley. Toca atrás para Kerr. Kerr juega de nuevo con Kingsley. Tweed, Gómez. Un hueco en la medular. Qué bonito. La jugada, qué buena. Qué, con el jugadón que era y la ha mandado fuera. Ahí va Kingsley, saca, busca el área, fácil para Archer. Esos saques no van a ninguna parte. Pelotazo de Archer buscando la carrera de nadie. Logan, cuidado Logan. Toca para soltar, Tweed. Qué bonito el pase para Gómez. Y gol, gol, gol. Tercer gol del partido. Segundo en la punta particular de Lucas Gómez. 3-0, 28 minutos. Estamos pasando por encima del Dundee. Vemos la acción repetida. Pelotazo de Tweed. Efectivamente, qué pase de Tweed a la espalda de la defensa y define con la izquierda Lucas Gómez. Pues 3-0, señores. Por fin un partido con goles en que grabamos. Normalmente son 1-0 y muy rácano. Esto es un 3-0. Vamos a hacer nada por ahora. Kingsley, varones. Kingsley, pelotazo. Sale Archer. Archer va a jugar el largo. Juega el largo. Busca Shankland, la gana. Soutar, la baja. Gómez. Tweed. Tweed con Logan. Tweed recupera. Logan con Smith. Tweed. Barone. Barone con Tweed de nuevo. Malé. Gómez. Smith. Archer. Bueno, el dominio es claro. Las ocasiones son nuestras. Vamos a llegar al final de la primera parte. Primero en acción para el Dundee. Smith la pone en el área. Tweed se la lleva. Vamos, Tweed, a la contra. Conduce la pelota, Tweed. Se marcha. Está esperando el centro. Tweed la pone atrás para Barone. Barone no sabe pegarle. Me ale. Golazo. Golazo. Tremendo golazo de Youssef Malé. Primer gol como jugador del Heart. Vino el mes de invierno. La movilación, tiene que conducir hasta el área. Se da la vuelta, juega con Barone. Barone se la pone de cara a Malé, que ¡buf! Suelta un zurdazo a la escuadra, que supone el 4-0. Y así va a terminar la primera parte. No, Kingsley la pone Rafinha. Rafinha con Gómez. Atrapó Archer. Ahora sí, descanso. Excepcional primera parte, 4-0. Vamos a decirle que estoy encantado, seguí así. Comenzar el segundo tiempo. Juega la pelota el Dundee United. Mucho se tiene que torcer para que se nos estropee el billete a semifinales. Kingsley con Rafinha. Rafinha con Kingsley. Malé. Malé, Rafinha. En el área cortó el defensa. La pelota se marcha a córner. Rafinha. La pone el segundo palo, Kerr. La saca Okpu. Barone, Tweed. Barone con Smith. Smith. Buen corte de Swanson. Opoku. Despeja para Soutar. Tweed. Smith. Logan, Tweed.
Toca y toca al Hertz. Está jugando un gran partido hoy. Smith. Logan la pone en el área. Rafinha. La envió por encima del larguero. Bueno. Buen partido era, mira. No había visto esto nunca en toda la partida, creo. Tanto verde. En directo seguro que no. O sea, en directo, perdón. En partida grabada seguro que no. Vale, ya está cansado. Ya vamos a empezar a hacer cambios. Vale, y Rafinha. Kingsley, Halker, no. Vamos a hacer los primeros cambios. Vale, por Irving, venga. Y a Rafinha lo vamos a sacar y vamos a meter a Nathan Howland, que hace tiempo no juega. Bueno, pues están pasando los minutos, no ocurre nada, lo cual tampoco es mala señal. Sí me gustaría mantener la portería cero, porque muchas veces vamos 4-0 o 3-0, hasta 4-0 vamos pocas veces. Y no conseguimos mantener la portería cero. Va a jugar Irving, saque de esquina. La pone al área, que rebote. ¿Qué ha pasado? Falta. Última acción del partido. Va a sacar Gordon. La pone en el área, la saca la defensa. Pítalo ya y final del partido. Vamos, vamos. Jugaremos las semifinales de la Copa. Vamos. Partidazo. Muy contento con vuestra forma de jugar y con el resultado. Vamos al segundo. Hay quien más ha clasificado. El Ross County ha eliminado al Kilmarnock. Y aquí hay repetición. Falta el otro partido que lo jugará el Celtic. Pero vamos a ver el sorteo. Que vamos a esperar el capítulo este al sorteo. Sufre una derrota. Victoria. Se llevan 14.000 euritos. Vamos a elogiar a Gauca Gómez. Está de una forma bestial. Enviamos al segundo. Este, ojo a este. Vamos a seguir ojeando. Venga, vamos allá. Vamos a hilo social. Bueno. Vamos a ver. Venga, vamos al sorteo. Aquí está la otra eliminatoria, Hamilton Celtic. Que va a quedar. Seguramente en el Celtic, como es de esperar. Sería un milagro que ninguno de los dos grandes esté, efectivamente, 1-3. Ahora hay que intentar que no nos toque el Celtic. Vamos a intentar por lo menos que vernos en la final. En una posible final. Ross County. Ah, efectivamente, nos tocó el Celtic. Bueno, pues. Nos tocó el Celtic, anda que por hablar. Cuando es la Celtic, a ver, vamos a ver. Celtic de Glasgow, se juega justo después del último partido de la liga, que es precisamente contra el Celtic. Doble con el Celtic. Bueno, pues yo creo que vamos allá a acabar la liga y volvemos justo contra la fase regular. Y volvemos justo para la semifinal de Copa ante el Celtic. Sí, vamos a hacer eso. Porque además quedan 4 o 5 partidos, ¿no? Sí, vamos a volver a la jornada 33. Estamos aquí, 28 a la 33, a ver cómo estamos para entonces. Y volvemos para la semifinal de la Copa. A ver si tenemos narices de competir contra el Celtic, aunque no tengo... En todo lo que llevamos de partidas con. Bueno, de temporadas, creo que estas son cuatro temporadas, no hemos conseguido ni un empate siquiera con el Celtic. Así que está complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos.